Y mira, tenemos más noticias, pero también tenemos aquí ya tenemos a uno de nuestros invitados para la mesa de todos los jueves. Tenemos a Kurt Hackebart, que la verdad es que es escritor, periodista, y que yo la verdad aprendo un buen con él. Kurt, ¿cómo estás? Muy bien, Paco. Un gusto estar nuevamente contigo. Ahí, para darle con todo en el 2024. Un saludo a todo el público, aquí de Sin Censura. Ah, Kurt, tenemos un buen de temas para analizar, y además, miren, déjenme decirle, Kurt vive en el, yo digo que vive en el primer mundo. Vives en Oaxaca, ¿cierto, Kurt? Así es, aquí en la Vía. Yo, mire, dejen decir, yo digo que es el primer mundo porque es la tierra de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos paternos de Ciudad Ixtepec, y siempre he pensado que Oaxaca es el primer mundo, Kurt, ¿es cierto? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, sí. Yo llegué aquí sí, te oigo. Hace 24 años. 24 años de buena comida, de comida del primer mundo, Kurt. Así es. Se come súper bien aquí. Además, obviamente, la cultura, la gente, la arquitectura, siempre hay muchas cosas por ir descubriendo en este estado. Kurt, tenemos, ¿qué te parece si empezamos con algunos temas? En febrero va a haber una marcha por la democracia, supuestamente, a la que invitan como único orador a Lorenzo Córdoba, el ex consejero presidente del INE. Yo digo que es una marcha para prolongar la campaña de Xóchitl Gálvez, aunque hay quienes piensan que en realidad están sustituyendo o están tratando de sustituir a Xóchitl Gálvez para presentar una eventual candidatura presidencial en la cara de Lorenzo, o en la figura de Lorenzo Córdoba. ¿Tú cómo ves esa marcha? ¿Cómo ves a Xóchitl? ¿Y cómo ves hasta dónde va a llegar Xóchitl Gálvez, Ruiz? Bueno, la respuesta corta es no muy lejos, ¿no? A pesar de intentando ensalzarla, ¿no? Por dar, pues, un discurso mínimamente competente, ¿no? Pues así debajo era la barra ahí de las expectativas para Xóchitl Gálvez, que da un discurso mínimamente competente. Ya están intentando a compararla con John F. Kennedy, ¿no? Yo creo que el chiste se cuente solo en este respecto, ¿no? En cuanto a esta marcha que mencionas, Paco, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta es una tentativa muy transparente de intentar evadir las reglas electorales, haciendo un evento obviamente de campaña en este inter entre las pre-campañas y las campañas, ¿no? Con la cantaleta de siempre, que es algo apartidista, que no tiene que ver con los partidos políticos, que tiene que ver con la democracia y respetar la constitución y las instituciones, ¿no? Contra el autoritarismo de López, ¿no? Es su cantaleta de siempre, ¿no? Y pues llama la atención por varias cosas, ¿no? Primero, por ahí vemos en la pantalla, pues las abiertas pretensiones de Lorenzo Córdoba de entrar ahí arrancar su carrera política, ¿no? Ahora, si no me equivoco, él está pues impedido de candidarse durante un periodo de tiempo, creo que 2 años después de salir del INE. Por ahora no puede ser candidato, pero obviamente está sentando todo para hacerlo en el futuro, ¿no? A ver si no me equivoco en esta parte, ¿no? Pero también es la cosa fascinante de que la derecha en este país ni siquiera puede admitir que son de derecha, ¿no? Es decir, tienen tanto temor de admitir de que son de derecha que incluso desde antes siempre intenten envolver su discurso en algo apartidista. Y así dicen todos los derechistas en este país: yo no soy de derecha. Incluso intenten decir que son de izquierda. Yo soy a favor de la democracia, las instituciones, esto, el otro, ¿no? Obviamente disfrazando su discurso de derecha y en muchos casos de otra derecha todo el tiempo, ¿no? Pero no siquiera tienen la honestidad intelectual o la convicción de admitir que son de derecha, ¿no? Y otro punto es que esta marcha obviamente está diseñado para el consumo de las élites en el extranjero, ¿no? Para los New York Times, para los Washington Post, para los Economist, para los Financial Times, ¿no? Para decir otra vez que López está intentando atacar los fundamentos de la democracia mexicana
con su tentativa de eliminar los institutos autónomos que nunca hicieron nada, ¿no? Y que pues siguen no haciendo nada. Pero crea un tipo de democracia que puedes poner palomita en todas las casillas para decir que, esto sí, pues sí es una democracia según todas las normas y reglamentos institucionales y según los ONGs, ¿no? Ahí porque tiene esto y porque tiene COFESE y porque tiene INAI y todo eso. Y López quiere atacarlos y quiere atacar los fundamentos de la democracia. Así, de paso, ¿no? Poner en tela de juicio las elecciones de junio, ¿no? Entonces, si por algún milagro la elección se pone más reñida o más cerrada para justificar algún tipo de manera de desconocer la elección o para pedir algún tipo de intervención del extranjero diciendo, pues, ya no va a ser una democracia porque López quitó el COFESE o lo que sea, ¿no? Obviamente, pues, la vasta mayoría de los mexicanos no creen esta absurda historia, pero hay cierta capa de élite en el extranjero, ¿no?, que controla las medios de comunicación que pueden intentar hacer ruido en este aspecto. Entonces, esos son mis tres puntos, ¿no? Que obviamente es una manera de evadir el reglamento electoral. Muestra otra vez que la derecha ni siquiera puede admitir que son de derecha, ¿no? Y es una manera de intentar llamar la atención a la prensa internacional, con tener de encontrar la manera, por desesperada que sea, de cuestionar o poner en duda la elección. Kurt, mira, ahora que hablas de organismos autónomos, el presidente López, perdón, discúlpame antes de eso, la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia, la COFESE, como le llaman, Andrea Marván, lanzó ayer una amenaza velada, pero como digo yo, amenaza al fin de cuentas al gobierno de López Obrador, y dijo que le va a poner a lupa a la compra de 12 plantas de Iberdrola para la CFE y a la nueva mexicana de aviación. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la amenaza y es directa, y creo que, por favor, tenemos el video uno de Andrés Manuel López Obrador. Estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos, al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares y afectar el interés público. ¿Qué es lo que sucedió durante el periodo neoliberal? Entregaron los bienes del pueblo, de la nación, a particulares. Hubo una privatización que solo tenía como antecedente en la historia lo que llevó a cabo Porfirio Díaz, que entregó el petróleo, las minas, las tierras, el agua, los ferrocarriles, los bancos a los extranjeros. Ese es el antecedente. Por eso fue la revolución, porque todos los beneficios se concentraron en una minoría y se esclavizó al pueblo de México. Si no hubiese, no se hubiese aplicado esa política, no hubiese habido revolución. Entonces, con el movimiento revolucionario se toma en cuenta a los campesinos, a los obreros, a la mayoría de los mexicanos. Pasa el tiempo y se van olvidando
los postulados revolucionarios y se regresa a la misma política, ahora llamada neoliberal. Por eso decimos que en el caso de México es neoporfirismo, es regresar. ¿Y qué hacen? Lo mismo. Entregan los ferrocarriles, entregan las minas, querían entregar todo el petróleo, la industria eléctrica, las tierras, desaparecieron, elegido. Reformaron el artículo 27 de la Constitución. Entregaron los bancos, las empresas públicas. Pero no solo eso. Modificaron todo el marco legal. Kurt, en realidad yo digo, el presidente tiene razón. La verdad es que a partir del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado hay una serie de reformas a la Constitución, a veces violentísimas. Por ejemplo, yo recuerdo con Peña 150 y tantos, con Calderón 110, es decir, se prostituyó la Constitución totalmente, pero nunca para beneficio de los mexicanos. La pregunta es, ¿deben o no desaparecer los organismos autónomos? Yo ya lo dijiste hace rato, los mexicanos, la mayoría, vería con buenos ojos la desaparición. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo ves? Y ¿qué se debe hacer? Yo estoy totalmente de acuerdo en que se eliminen. Y pues vimos varias de las razones en este clip que acabas de reproducir. El caso de la COFECE es particularmente notorio, ¿no? Porque la función de la COFECE es de seguir básicamente implementando una política neoliberal, gane el gobierno que gane, ¿no? Es una manera de intentar seguir, ¿no? Mantener como camisa de fuerza una política neoliberal, aunque la derecha pierde el poder, ¿no? Tampoco como en la Unión Europea tienen todas sus instituciones hechas para que ningún gobierno, ningún estado pueda cambiar las cosas fundamentales, ¿no? La COFECE dice, bien dicen, ponen las cartas sobre la mesa. Vamos a revisar lo de la compra de las plantas de Iberdrola, ¿no? Vamos a revisar lo de Mexicana, ¿no? Que ya está volando nuevamente como una aerolínea pública. Pero ¿dónde estuvieron, ¿no? Durante 3 décadas, cuando la economía mexicana padecía sistemáticamente la captura de casi toda la economía por oligarquías o monopolios? Casi toda la economía, ¿no? ¿Dónde estaba la COFECE? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo con Cemex, ¿no? Que dominaba el mercado de cemento en este país. ¿Por qué el costo de la construcción es tan alto en México, ¿no? Históricamente, comparado con otros países? Por eso, ¿no? Por los bancos, ¿no? Donde 5 o 6 bancos, casi todos extranjeros, controlan el mercado de bancos en este país. Y por eso te cobran comisión tras comisión, tras comisión, tras comisión, sobre todo ganando, ¿no? Mayores ganancias aquí que en sus países de origen, donde estaba la COFECE, ¿no? El presidente también mencionó el monopolio o la oligarquía que existe en telecomunicaciones, ¿no? Durante años, el hombre entonces más rico del mundo controlaba teléfonos de México y además Telcel, ¿no? ¿Dónde estaba la COFECE? ¿Quién sabe, no? Carlos Slim, ahí en su momento el hombre más rico del mundo, sigue entre los hombres más ricos del mundo. Yo agregaría a esa lista la industria farmacéutica, que la 4T ha hecho una gran labor para intentar romper una oligarquía ahí que dominaba todo el mercado interno de los farmacéuticos, ¿no? Cobrando básicamente lo que quisieran, ¿no? Un poco al estilo de la oligarquía que existe en farmacéuticos Big Pharma en Estados Unidos. Transporte, ¿no? Transporte, ¿no? Casi todo el transporte en este país, el transporte público, está dominado por oligarquías o abiertos monopolios, ¿no? Aquí en el sur, el ADO, ¿no? Domina
todo el transporte de autobuses de Ciudad de México hacia abajo. Sin competencia, cobrando lo que quieran, subiendo los precios cada año, ¿no? ¿Dónde está la COFECE? ¿No? Es decir, la COFECE pues da la vista gorda a un montón de monopolios y oligarquías que conviene a sus intereses. Nada, ¿no? Pero ahora va a investigar con lupa las cosas cuando empiezan a revertir, ¿no?, la situación que imperaba durante 36 años. Como si esas instituciones fueran la garantía, el garante de la democracia, ¿no? Lo que hicieron es que crearon una simulación de democracia. Una simulación de democracia para el consumo exterior, ¿no? Para las ONGs anteriores, para poner palomita en todo. Ahí tienen eso, tienen eso, tienen eso. Con personas recibiendo salarios astronómicos, prebendas, beneficios, seguros de todo tipo, ¿no? ¿Y haciendo qué? Manteniendo la situación como estaba. Manteniendo la situación como estaba y manteniendo una fachada. Por supuesto que estos no sirven, ¿no? Al contrario, sirven justamente para mantener un statu quo, ¿no? Entonces va a ser ya la gran batalla a partir del 5 de febrero y va de paso a definir pues, los grandes temas de la campaña, ¿no? Es decir, este paquete de reformas constitucionales, ¿no?, incluyendo pensiones y otras cosas que el presidente va a introducir el 5 de febrero, va a definir los términos del debate en esta campaña federal, sin duda. Ah, Kurt, deja decir, tenemos por teléfono al licenciado Hamlet Almaguer, diputado federal por Jalisco, recuerde, y gran invitado de la familia Sin Censura. Sé que anda arreglando un buen de cosas para hoy, pero lo tenemos al teléfono, así que te agradezco mucho, diputado, que estés aquí con nosotros. Ah, creo que se cortó, ¿o está ahí ya? ¿Regresó? No, creo que se cortó. Yo aquí estoy. Ah, aquí está, diputado, qué bueno que estás, gusto saludarte aquí con Kurt. Qué bueno que estás con nosotros, diputado. Lejos, Paco, prácticamente no te escucho. Ah, hay que hacer algo con las comunicaciones del diputado porque no me escucha. No, es demasiado lejos, no se escucha, Paco. No, diputado, muchas gracias. Deja ver si podemos hacer algo, pero creo que no. Creo no escucha al diputado. No escucha al diputado, pero sabemos que anda ocupado, sabemos que que tiene cosas que hacer, sabemos que hoy para él es un día complicadísimo, pero aquí tenemos a Kurt. Ya tendremos al diputado Hamlet Almaguer, que además, de veras, es un gran tipo, es impresionante, a mí me impresiona esa clase de diputados jóvenes que para mí son verdaderamente la siguiente generación de Morena, y yo creo que va a ser una generación impresionante. Pero tenemos a Kurt, y yo tengo otra pregunta, tengo muchas con Kurt, pero tengo una. Kurt, tú vives en Oaxaca, tú has visto la evolución de ese estado. Hoy el presidente habla de la necesidad, y lo viene diciendo todo su sexenio, de ampliar, de que ya hay clientes o ya hay postulantes para los trenes de pasajeros. Debemos hacer de México otra vez un país, un país de trenes como es Europa, como es Estados Unidos. ¿Qué ventajas hay en el tren de pasajeros que no nos va a dar nunca el autobús, no nos va a dar el avión? Así que debe regresar el tren de pasajeros en una escala masiva. Ventajas de un sistema, una red bien articulada de trenes. Primero, una buena red de trenes quita a coches de las carreteras y las autopistas, ¿no? Es decir, todas las grandes ciudades de México, Oaxaca entre ellos, ni hablar de Ciudad de México, Monterrey, tienen enormes problemas de congestión, ¿no? Congestión vial. La respuesta durante la época neoliberal básicamente fue construir más calles, ¿no?
o construir, licitar más carreteras, luego quiebran las empresas, luego rescatan las empresas y este ciclo de nunca acabar. Ahí. Pero está comprobado que pues, si compras, si construyes más carreteras, autopistas, se llenan y no, no resuelve realmente el problema vial de congestión. Un tren puede hacerlo. A gran diferencia del aeropuerto, que normalmente están localizados, ubicados fuera de los centros de las ciudades, ¿no? Pues el aeropuerto de la Ciudad de México es una excepción, ¿no? Los trenes normalmente van de centro a centro o por lo menos cerca al centro, ¿no? Entonces es una manera eficiente de comunicar lugares urbanos, ¿no? También es una manera de llevar la conectividad a los pueblos. Es decir, los aviones van de un aeropuerto a otro, ¿no? Pero como bien sabemos, es decir, los trenes hacen paradas, ¿no? Hacen paradas aquí. Entonces, es una manera de involucrar a los pueblos y a las áreas rurales, ¿no? En el desarrollo del país. Así vimos, ¿no? Cuando se hizo la primera red de trenes, como vinculaba ciudad con campo, ¿no? De una manera que no se puede hacer con aviones o con más carreteras. Y, también el tren es el medio de transporte más ecológico, ¿no? Más que el coche, más que el avión, mucho más que el avión y más incluso que el autobús. Entonces, si estamos serios en cuanto a combatir el cambio climático, es forzoso que los trenes sean contemplados en eso, ¿no? Y pues el tren puede llevar una gran número de personas con un bajo impacto medioambiental, sobre todo si los trenes son los vagones son eléctricos, ¿no? Kurt, ¿qué te parece si me das un minuto? Logramos contactar al diputado Hamilton Maguer y ahora regresamos contigo porque sé que andas bien ocupado. Sé que tienes hoy en especial cierre de campaña de Claudia, de pre-campaña de Claudia Sheinbaum. Sé que andas bien ocupado, así que te agradezco como siempre, Hamlet Almaguer. Creo que debemos tener problemas de audio con el diputado. Anda, yo les platiqué, hoy es cierre de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, cierre de precampaña presidencial. Recuerden, hoy es el cierre de precampañas. Sé que el diputado anda ocupadísimo y nos anda tratando de responder, así que yo le agradezco. Me imagino que va a ser imposible hoy porque anda ocupadísimo. Recuerden, a partir de hoy, nada, de aquí hasta que empiecen las campañas, no hay nada, no se puede promocionar el voto, no se pueden promocionar los candidatos, no puede haber nada. Así que hoy se terminan las precampañas y por eso agradezco al diputado, que sé que no, pues va a ser muy complicado, pero aquí tenemos a Kurt, Así que, ¿o me está escuchando el diputado Almaguer? ¿Qué? A ver, ¿ahí me escuchan? ¡Ay, te escucho muy bien, diputado! Sé que andas bien ocupado, pero muchas gracias. Buenas tardes, Paco. Yo sí te escuché hace rato. Un saludo a Kurt y a toda la audiencia. Te decía que pues miles de jaliscienses ya están aquí en la Ciudad de México para acompañar a la doctora Sheinbaum en su cierre de precampaña. El colofón de un extraordinario ejercicio que ha realizado en las últimas semanas, de arduo trabajo, de prácticamente viajar todos los días para visitar cada rincón del país. Son cientos de ciudades y municipios los que ha recorrido la doctora Sheinbaum en este tiempo. Y nosotros estamos muy contentos. Hay un reflejo clarísimo en las encuestas, un ánimo favorable por parte de la ciudadanía. Y hoy también te quiero comentar que por la mañana estuvimos ahí atestiguando la sesión del Consejo General del INE a nivel nacional, y nuestro representante, el diputado Sergio Gutiérrez, hizo un planteamiento que descolocó a la oposición, porque a propuesta de Morena, la asistencia a los tres debates presidenciales va a ser obligatoria, Paco Noel.
estamos muy tranquilos, la precampaña es muy exitosa y estoy seguro que en los meses de campaña vamos a culminar este esfuerzo, Paco. Diputado, yo sé que ya lo dijeron, pero a mucha gente aún no le queda claro. No, los tres debates, sin Chicharito, sin teleprompter, sin nada. Yo digo que, mira, todavía no conocen a Claudia Sheinbaum, que es una mujer que ha hecho carrera política, pero desde estudiante va. Una mujer que ha hecho carrera en tierra, una mujer que conoce la política. De veras tiene un chance, Xóchitl Gálvez, si no aparecen teleprompters, si no aparecen apuntadores, si no aparecen chicharitos. Solo que los moderadores se portaran como en el caso del Estado de México con la maestra Delfina, pero se exhibirían, Paco. Yo la verdad estoy muy confiado en la participación de la doctora. Debate desde niña, desde adolescente, ahí está su documental que lo muestra, ¿no? Y además en las asambleas estudiantiles hay videos al respecto. Por supuesto, como funcionaria del gobierno de la ciudad, es una labor muy demandante. Ser secretario aquí en la capital de la República, pues exige tiempo completo y un trabajo continuo. Ya fue secretaria de Medio Ambiente. Y luego, bueno, ni se diga, alcaldesa y ahora pues jefa de gobierno, claro que tiene todos los elementos para salir victoriosa en estos debates, Paco. Diputado, antes de que te nos vayas, ¿cuál es el reto de Claudia Sheinbaum a partir de la campaña presidencial? Vamos a entrar en un mes prácticamente que no se puede hacer nada visible, no hay promoción al voto, no hay promoción personal. ¿Cuál es el reto en la campaña, más allá de mantener el primer lugar en las encuestas, en las reconocidas por lo menos? Bueno, las intercampañas son el periodo de los partidos, Paco. En este periodo, Arena puede habilitar la adhesión de simpatizantes y militantes, la afiliación. Morena puede realizar eventos masivos para buscar a reclutar a sus representantes de casilla. El partido sí puede hablar en esta época hacia sus estructuras, hacia sus simpatizantes y hacia sus militantes para organizarnos de cara a la campaña electoral. Así es que no habrá un silencio total, Paco. En Jalisco ya estamos en intercampañas desde el 3 de enero y hemos tenido reuniones importantes y de ajuste también al interior de los equipos. Entonces no se va a sentir el cambio, vas a ver que vamos a tener un proceso muy, muy exitoso. Y sigue la pauta, ¿no? A través de los tiempos oficiales en radio y televisión para los institutos políticos, para los partidos políticos. Claro, aprovechando ya esta intercampaña, aprovechando esto que esperan que sea un silencio por parte de la doctora, pues la derecha ya se prepara para hacer una manifestación, una concentración aquí en la Ciudad de México y para que su principal orador pues sea el traidor a la democracia, Lorenzo Córdoba. Y ahora también, bueno, pues parece que va a haber una cartelera ahí de cantantes donde también figuran algunos consejeros electorales, así es que vamos a estar muy pendientes. Y si vulneran alguna norma, por supuesto que nosotros vamos a presentar nuestras quejas, Paco. Diputado, antes de nada más, rapidísimo, creo que ya se cortó. No, sí, ¿verdad? Diputado, antes de que te vaya solo, ¿qué esperamos para hoy en el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum? Bueno, pues primero un lleno total, mucha alegría, acompañamiento de distintas regiones del país, y estoy listo para escuchar uno de los mejores discursos de mi vida, de los que he escuchado, como el que dio la doctora cuando recibió el bastón de mando, como el que dio también ante el Consejo Nacional de Morena. Por cierto, este domingo estamos convocados para sesionar los consejeros nacionales precisamente para avalar el registro de la doctora Sheinbaum como nuestra candidata a la presidencia de la República. Ese es el acto que sigue de manera institucional a través del partido. Entonces, hoy se expresarán sin duda mensajes memorables para la historia de la izquierda y la democracia de nuestro país. Diputado, te agradezco, sé que andas corriendo, te agradecemos a nombre de Kurt y mío. Y nada más que le digas a la gente a dónde te encontramos, yo de veras te mando un abrazo y te agradezco infinitamente esta llamada. Muchas gracias, me encuentran ahí en Twitter, Hamlet-Almaguer, todas las demás redes sociales, Hamlet-Almaguer, que tengan muy buena tarde, les mando un abrazo y nos vemos en el Monumento a la Revolución, y ahí si nos ven, pues nos saludamos con mucho gusto.
Ah, muchas gracias, diputado. Yo sé, discúlpeme, déjenme ofrecerle una disculpa a Kurt. Lo traíamos apurado, el diputado siempre está con nosotros cuando puede. Pero, Kurt, ¿tú cómo ves, no el periodo de intercampaña, sino cómo ves el reto de Claudia Sheinbaum y de Morena para el inicio de las campañas presidenciales? Pues el reto de alguien que tiene una ventaja tan apreciable como es de la doctora Sheinbaum, de unos 20, 30 puntos, es mantener el entusiasmo y sacar el voto el día de la elección, ¿no? Como vimos en el Estado de México con la maestra Delfina, también había una ventaja notable ahí. Y parece que una franja de votantes pues decidieron, pues no es necesario que salga a votar porque la ventaja pues es suficiente, ¿no? Y en fin ganó, pero por menos, por 8 puntos, ¿no? No creo que esto vaya a pasar en una elección presidencial, donde pues los electores son incluso mucho más fuertes que en el asunto de pues una elección estatal, pero el riesgo siempre está ahí, ¿no? Por un lado, ¿no? El otro, ¿no? Ahí desde pues cualquier campaña de la izquierda y cualquier campaña progresista en América Latina y en el resto del mundo, es ir contra la andanada de ataques que va a haber, ¿no? Y cada vez más fuertes desde los medios estatales, nacionales y hasta pues internacionales, como yo he estado analizando en estos 5 años del gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, el equipo de la doctora va a necesitar pues una buena estrategia de medios para ir en contra de esta andanada constante de ataques. Y así, ¿no? Porque pues hemos visto en estos días, ¿no? Cómo han intentado empezar, ¿no? A encontrar maneras de entrarle, y esto solo va a seguir, ¿no? Entonces, esos son dos de los grandes retos: es mantener el entusiasmo, ¿no? Y ir contra la andanada de ataques que va a haber inevitablemente, ¿no? Lo que la doctora tiene que hacer es mostrar, ¿no? En qué consiste la continuidad, ¿no? Y en qué consiste también su propuesta, ¿no? Obviamente todavía no es la época de propuestas y no tiene que pues apurarse a sacar las propuestas. Es decir, más bien es la de Xochitl Gálvez que necesita sentirse apurada con tanta desventaja, ¿no? Pero va a ser eso, ¿no? ¿Cuál va a ser, en qué consiste la continuidad y en qué consiste su propuesta nueva? Desde, pues podemos sacar varias pistas desde cómo gobernó la Ciudad de México, obviamente todo en su tiempo, ¿no? Pues esto es, ¿no? Es mantener el entusiasmo y pues ir incluyendo a más sectores dentro de su coalición que no se sintieron tal vez incluidos desde antes, sin incluir, y eso va a ser mi último punto, sin incluir personas nefastas que no deben estar ahí, ¿no? Como los Rommels y personas que abiertamente estuvieron en contra de la 4T, ahí pues vemos que están intentando hacer paracaídas y ganar candidaturas. Esto, por las ventajas que pudiera tener a corto plazo, ¿no? Si gana Mérida o lo que sea, ¿no? Va a tener efectos muy nocivos porque desalenta el entusiasmo dentro de las bases para tener que apoyar a alguien que pues pasaron años oponiendo. Entonces, tener mucho cuidado con el chapulineo y con el paracaidismo, Paco. Mira, con lo que me dices, mira, es que siempre que platico contigo me encanta porque me salen otras más preguntas. Con lo que te escucho, ¿tú esperas entonces que la guerra sucia se endurezca a partir de marzo? Que lo que hemos visto ahora, pues sí, es muy duro, pero esperamos que todavía, que endurezca todavía más. En las campañas hay grupos de interés, ya lo dicen los viejos periodistas, algunos empresarios que han patrocinado, promocionado guerras sucias, así que vamos a esperar todavía más suciedad, Kurt. Sin duda, va a haber más suciedad, ¿no? Lo que hemos visto ahora nada más ha sido una prueba, ¿no? Un saborcito, un atisbo de lo que está por venir a partir de marzo. Le van a intentar de todo con la doctora Claudia, justo como hicieron con Andrés Manuel a lo largo de 3 campañas, ¿no? Van a atacarla desde el lado de izquierdista, desde el lado de su activismo de joven, van a intentar atacarla por su
pues etnicidad, por este, por ser mujer, ¿no? Este, van a intentar decir que, pues como han dicho ahora, que es nada más un títere del presidente, ¿no? Van a atacar este, su propuesta económica con todo, porque lo que están desesperados por hacer es, pues, hacer marcha atrás al reloj y regresar a la época de, este, de corrupción, de beneficios, de prebendas, de chayote, ¿no? Ahí este, ya están muy dolidos, ¿no? Que perdieron gran parte de su chayote y pues están muy amenazados también si pierden además sus sinecuras en los organismos este, autónomos, ¿no? Este, lo del INE, pues obviamente el Poder Judicial, que todavía es controlado por el conservadurismo. Esto va a ser fuertísimo y los intereses que están en el Poder Judicial, que han mantenido el pacto de impunidad durante décadas, no van a creer que llegue este, una 4T que ya tienen la mira a hacer una reforma judicial. Entonces, el ataque va a ser fuertísimo, ¿no? Sí, entonces tomemos unos cuantos respiros este, en estos días de intercampaña, porque va a venir muy, muy fuerte. Hay que tener este, mucha resiliencia y mucha capacidad de respuesta y articulación. Kurt, ¿con qué nos dejas? ¿A dónde te encontramos? ¿A dónde te buscamos? Y yo te agradezco infinitamente como siempre y te mando un abrazo desde aquí. Igualmente, este, Paco, un gran abrazo de mi parte. Pues yo estoy en Twitter, arroba Kurt Hackbart, ahí está, este, en pantalla, ahí, este, mi cuenta de Twitter, ahí posteo todo, ahí pues ahí escribo en la revista Jacobin, escribo en la revista este, Sentido Común y también soy co-conductor de este programa Áreas Comunes en Sentido Común este, un lunes al mes. Y estamos por este, lanzar un podcast en esta época de campaña en inglés, ¿no? Para la comunidad este, migrante y no solo, que se va a llamar este, Soberanía, ¿no? Este, The Mexican Politics Podcast, donde vamos este, a decir en inglés, ¿no? Porque casi no hay información en inglés, excepto de los grandes medios corporativos, a lo que está pasando en México en estos críticos meses de campaña. Eso está por empezar en un par de semanas, Paco. Kurt, te agradezco mucho. Yo me tengo que quedar un rato, pero muchas gracias.